Cambiamos tema para contarle que el Fondo Monetario Internacional califica como positivos avances económicos que ha tenido el país en los últimos años. Las estrategias de seguridad implementadas durante el último quinquenio en el país dejaron como resultado un clima favorable para la economía salvadoreña. Así lo evidenció la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Cossack, quien destacó la disminución de la inflación y el fortalecimiento del PIB. With respect to very recent developments, a real GDP growth strengthened in 2023, driven by tourism and construction, and this happened on the back of robust remittances and a much improved security situation. Inflation came down, the current account deficit narrowed, and this was supported in part by lower global commodity prices. Además, destacó que el Fondo Monetario Internacional continúa abordando los riesgos derivados del Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Discussions are focused on policies to strengthen fiscal and external sustainability and to boost productivity growth and strengthen economic governance. Addressing risks arising from Bitcoin is a key element of our discussions with the authorities. Desde el año 2021 a la fecha, el Fondo Monetario Internacional y El Salvador siguen negociando un acuerdo de asistencia para el país. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión.